Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Mil disculpas por el retraso que hemos tenido hoy día en iniciar esta sesión de Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Agradecemos su presencia, estimadas colegas de la Gerencia de Cultura, de la Gerencia de Educación, de la Gerencia también de Planificación y el equipo de la Comisión. Muchísimas gracias también a nuestros muy estimados colegas regidores, miembros de la Comisión de Educación y Cultura. Contamos con la presencia en estos momentos del regidor Israel Acuña Wong Koki y en unos momentos también de la presencia de nuestros demás colegas regidores que han confirmado que por algunos problemas de conexión no se están conectando todavía, pero ya están aquí. Nuestro colega también regidor Ian Guimaray, muy bienvenido a todos. Y vamos a dar inicio entonces con la correspondiente sesión. Estimados colegas, con la confirmación de si me escuchan. Sí, ¿no? Creo que escucha bien. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera iniciar, estimados colegas, con un informe muy breve. Bueno, comentar que estamos participando, bueno, realizando una serie de reuniones con respecto a un proyecto de ordenanza muy importante que viene promocionado también con nuestro colega regidor Ian Guimaray, proyecto de ordenanza sobre los municipios escolares, y que hemos tenido pues una retroalimentación muy, muy importante de parte de las gerencias, ¿no? Tanto de educación como la gerencia de cultura, ¿no? Entonces, comentar eso. Sí mismo quería comentarles también que yo tenía una propuesta, bueno, hemos desarrollado una propuesta de ordenanza, ¿no? Que ha tenido también sus retroalimentaciones y que hemos visto poder modificarla, atendiendo también a un me están pidiendo un código, creo yo, acá de la sesión. La verdad que son esos códigos, no sé cómo se manejan. Están pidiendo un código. A ver. Voy a enviar invite copy by link. Y y bueno, comentarles de que este proyecto de ordenanza que en principio tenía la denominación de Lima Ciudad Poética y Humanizada, y que tuvo también sus retroalimentaciones por parte de ustedes, estimados colegas, ¿no? Retroalimentaciones que agradecemos muchísimo. Ha tenido pues una modificación, ¿no? Entonces, yo les estoy transmitiendo esta modificación para que ustedes lo puedan implementar, lo puedan revisar, y vamos a compartir también, dadas las dificultades que se están planteando con la conexión, con nuestros queridos colegas, el código de código de la sesión. A ver. No sé cómo se ven el tema de los códigos. Vamos a ver eso en un momento. A ver. Están pidiendo los códigos para acceder. Y ¿qué puede ser? Nada. Muy bien, entonces eso es lo que quería informarles. Yo les voy a alcanzar este proyecto y para en principio mostrarles lo siguiente, ¿no? Miren, aquí está, a ver, para lo que lo podamos comentar. Ah, ya, esto lo pongo. Y el libro... Ah, un momentito, por favor, para contarles. Ah, aquí está. Sí. Ya. Entonces, aquí comparto y les muestro. Ya está. Esto de aquí. Sí. Miren, esto quería compartirles, queridos colegas, como informe, ¿no? Del proyecto de ordenanza Lima Ciudad Creadora y Humanizada, ¿no? Hemos denominado de esta forma para la promoción del desarrollo, la creatividad y la innovación en la ciudad, en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, es un proyecto que va de esta manera y, bueno, tiene como puntos principales, lo voy a compartir en el chat, queridos colegas, de momento cómo se está desarrollando, ¿no? Lo comparto aquí en el chat que tenemos todos en la comisión. Esperemos que nuestros colegas puedan ir superando los temas técnicos. Ahí lo he compartido. Comparto también a las... Y bueno, aquí están. Bueno, la intención de este proyecto es que nosotros podamos promover, por un lado, el tema de la creatividad. Vamos a subir aquí, ahí está. Promover la generación del conocimiento, la capacitación y el acceso a la educación en todas sus modalidades. Y la idea es acá que podamos nosotros, digamos, institucionalizar, darle un respaldo a través de, esta ordenanza al proyecto, al programa Supérate Lima, ¿no? Por ejemplo, esto es muy, muy importante, ¿no? Incluso que pueda seguir con ese nombre, ¿no? Supérate Lima me parece que es un proyecto, creo que todos coincidimos que es un proyecto de suma importancia. Por otra parte, promover la creatividad y la innovación en los programas políticas y acciones en los ámbitos de educación y cultura, y que nosotros dentro de la corporación municipal también podamos dialogar en conjunto con la ciudadanía, en conjunto con las autoridades políticas, con los regidores, regidoras, la promoción, ¿no? De una comunidad artística, pedagógica, promover espacios de diálogo, de estímulo y de propuestas para la generación de ordenanzas, programas, mejoras, acciones para seguir fomentando la creatividad, ¿no? A través de la participación de los legisladores, funcionarios y ciudadanía. Esto me parece muy interesante porque en mi experiencia, por ejemplo, como regidor, uno entra pues a la función pública y toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo en tomar conocimiento de las dinámicas, de las funciones. Pero si tuviéramos ya espacios determinados, espacios consolidados con respecto a la realización de estos diálogos, de estas prácticas, de estos conocimientos, pues se ahorraría mucho tiempo, ¿no? Se ahorraría mucho tiempo, por un lado, para que las autoridades políticas se empapen de las situaciones de las políticas educativas, se empapen de las políticas culturales, ¿no? Se ahorraría mucho tiempo. Y eso sería extraordinario, ¿no? Por otra parte, atendiendo también a este punto, ¿no? Estamos, para nuestros queridos colegas regidores, que estamos compartiendo como informe un proyecto de ordenanza Lima Ciudad Creadora y Humanizada, ¿no? Para la promoción del desarrollo de la creatividad y la innovación en la ciudadanía de Lima Metropolitana, ¿no? la promoción, ¿no? Esto ustedes ya lo realizan, ¿no? Como corporación municipal, las gerencias aquí presentes y las gerencias que vienen activando toda esta acción, ya vienen realizando esto. La intención de esta ordenanza, como es la de las demás ordenanzas, es darle ese respaldo, de alguna manera una continuidad, y apuntalar también aspectos que son importantes, ¿no? Entonces, promover, queridos colegas, la generación del conocimiento, la capacitación y el acceso a la educación en todas sus modalidades. Eso es algo que ya se viene realizando, por ejemplo, digo, no digo que sea el único programa, pero es uno de los programas destacados, Supérate Lima, ¿no? Es un programa destacado que merece tener, pues, este respaldo de ordenanza, ¿no? Por otro lado, promover espacios de diálogo para la innovación en los ámbitos de la educación y la cultura, ¿no? ¿Cómo son estos espacios de diálogo? O sea, estamos buscando promover espacios de diálogo, de estímulo, de propuestas, donde funcionarios, legisladores, es decir, regidoras y regidores, y ciudadanía conversen en torno a dar posibilidades de mejora, dar posibilidades de propuestas, y que se retroalimenten de tal manera que los legisladores propongan ordenanzas. Por supuesto, nuestros estimados funcionarios tengan también el feedback de la retroalimentación, ¿no? Entonces, hay un micrófono ahí encendido. Entonces, esa es la situación, ¿no? La propuesta. Vamos con lo último. El último punto sería, este es un punto muy importante también, promover la creación y accesos a espacios para la meditación y las prácticas del arte como recurso de desarrollo integral, creativo y de convivencia. Es armoniosa, ¿no? A través de los programas de educación, de cultura para los ciudadanos. Esto, por supuesto, por ejemplo, el tema de la meditación, que puede sonar algo un poco quizás no frecuente dentro de las prácticas institucionales. Sin embargo, considero que es muy importante poder promover espacios de creatividad para fomentar la meditación, el arte de la conversación, el arte de la pintura, el arte del movimiento y de la palabra escrita. Esto, en principio, encarnaba en una idea que, bueno, por razones también presupuestales y de tiempo, no se pudo realizar, que es la experiencia de los módulos de exploración de la creatividad ciudadana. Pero nosotros estamos buscando, voy a poner audífonos para ver si me pueden escuchar mejor. La idea es que nosotros podamos promover, esta ordenanza pueda promover estos espacios y que sean, pues, propicios, ¿no? Para esta práctica de la meditación y del arte, ¿no? Que por supuesto la ciudadanía, a través de las acciones, tanto de cultura como de educación, y de la mediación y desarrollo públicos, tienen, pues, un acercamiento a estas prácticas del arte, las artes visuales, las artes escénicas, todo. Pero también importante que se pueda promover en conjunto con los espacios de creatividad para fomentar, ¿no?, esta práctica de la meditación. Bueno, y tenemos que promover el acceso a recursos para el desarrollo del conocimiento, investigación, creatividad e innovación en el ámbito educativo, ¿no? Acá no sé qué se ha puesto esto de acá, no sé si lo podré sacar. Ahí está ya. Entonces, esta es la idea de este cuarto punto, es que nosotros como institución municipal metropolitana podamos promover el conocimiento del funcionamiento mismo de nuestra creatividad y de cómo funciona nuestra investigación, no solamente en el ámbito académico, porque cuando hablamos de investigación podemos, digamos, las personas que no están familiarizadas tanto con el término pueden pensar que estamos hablando de una investigación o periodística o de una investigación de tesis, ¿no?, universitaria, pero hay muchos tipos de investigación, ¿no?, como en algún momento se ha mencionado en las sesiones de comisión, la investigación artística, la investigación sensorial, la investigación corporal, la investigación cotidiana, ¿no? Conocer nuestra propia dimensión humana para la creatividad y la investigación y reconociendo también nuestras sabidurías ancestrales, ¿no? Este punto también es muy importante, muy interesante. Eso quería compartirles. Y, por ejemplo, acá pensaba en los antecedentes, en estos espacios de conocimiento de la propia creatividad. Pensaba, por ejemplo, como antecedentes en la ordenanza de Lima Esquín, la ordenanza de Lima Creativa, ¿no? Es lo que tenía que compartir con ustedes, queridos colegas. Les he enviado este texto al respectivo WhatsApp, pero lo vamos a enviar también de manera formal a sus respectivos emails, ¿no? Bueno, eso era, colegas, queridos colegas, la información que quería transmitirles. Y vamos entonces, no sé si hay algún comentario al respecto de lo que les he comentado como informe. Serían muy bienvenidos alguna aproximación, algún comentario, queridos colegas. No sé si tenemos conexión, nos ha caído la conexión. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, por favor? Regidor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos al punto de agenda. Estimada Carita, si nos puede comentar el primer punto. Como primer punto, regidor, se encuentra el informe sobre la Feria Arte de Calle a cargo de la Gerencia de Cultura. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos con el primer punto. Bienvenidos. Buenos días, regidor, regidores. Voy a compartir la pantalla, que tengo una pequeña presentación. Sí, está habilitada, estimada Fabiola, para compartirla. Listo. ¿Me indican si se ve bien la presentación y si corre? Sí, sí, señora, sí se ve. Y corre, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ya, muchas gracias, Carito. Bueno, aprovechando un poco el espacio, si bien la agenda era informar sobre el Festival de Arte de Calle que se realizó este sábado pasado, el sábado 5, el domingo realizamos también la Feria de Cultura Vive en Comunidad, el domingo 6, entonces muy brevemente vamos a hacer el informe de ambas actividades, ¿no? Como ustedes saben, regidores, regidoras, desde el inicio de la gestión, la Gerencia de Cultura, a través de la Subgerencia de Promoción Cultural y Ciudadanía, ha tenido el encargo de trabajar de la mano de ProLima y de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Fiscalización, el ordenamiento de los artistas en el espacio público, ¿no? Principalmente en la Alameda Chabuca Granda y en el Girón de la Unión y el eje del Girón Ica-Ucayali, ¿no? Y trabajo que a raíz de la pandemia y de la necesidad también de los artistas de expresar su arte en los espacios públicos fue cada vez siendo más grande, ¿no? En el año 2019 en la Alameda Chabuca Granda había 4 organizaciones o asociaciones, ¿no? Que de una u otra forma tenían, digamos, el control del uso sobre los anfiteatros, ¿no? Y a raíz del trabajo con ellos y ellas, ¿no? Se ha podido incorporar en la programación de la Alameda Chabuca Granda en la actualidad a 8 asociaciones, ¿no? Todas estas asociaciones, previamente a formar parte del programa, se tienen que inscribir en el RUOS, ¿no? En el Registro Único de Organizaciones Sociales, para que la municipalidad pues tenga conocimiento de quiénes la conforman, ¿no? Y de cuáles son sus motivaciones, ¿no? Entonces, el día sábado tuvimos el Festival de Arte de Calle con estas 8 asociaciones que trabajan en la Alameda Chabuca Granda, ¿no? El evento fue de 3 a 6 de la tarde, tuvimos comedia, monólogos de humor, presentaciones de rap, música criolla, andina, balada, nueva ola y teatro de calle, ¿no? Se presentó la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales, AQUIN, ¿no? Una de las asociaciones de cómicos urbanos más reconocida y más antigua, digamos, una de las más antiguas de la ciudad. También estuvo una de las asociaciones más jóvenes, ¿no? Ellos han sido, este año recién han ingresado a expresarse en la Alameda Chabuca Granda, son jóvenes que trabajan rap por el desarrollo, ¿no? Es la asociación Rapbuka, ¿no? Y tuvieron ahí un reto, ¿no? De presentar un sketch y utilizaron elementos de nuestra música peruana, ¿no? Como la guitarra y el cajón. Bueno, las asociaciones de cantantes, ¿no? Que son de música criolla, andina, balada y nueva ola, ¿no? Estuvieron la ACANURP, la Asociación de Cantantes y Artistas de nuestras regiones, la Asociación de Intérpretes de la Canción y Afines de Chabuca Granda, la Asociación Somos Arte y Cultura Nocesur, la Asociación de Artistas e Intérpretes Chabuca Granda A1, la Asociación Cultural Sumacapchi y la Asociación de Intérpretes de la Alameda Chabuca Granda, ¿no? El evento salió muy bien, las asociaciones estaban muy contentas, tuvimos un gran público ese día, aparte que un muy bonito clima, y como ustedes conocen, la plazuela, ¿no? Rosa Merino es un espacio que atrae al público de la calle de manera directa, ¿no? Y el domingo tuvimos la Feria de Cultura Viva en Comunidad. En esta feria se realiza con el programa Cultura Viva Comunitaria, que como ustedes saben articula el trabajo con más de 70 organizaciones a nivel de todo Lima, provincia, ¿no? En las diferentes Limas, y se buscó, digamos, a manera también del cierre cultural anual, ¿no? Porque luego se hace más un cierre técnico de los proyectos que ya se están iniciando, se inició desde el día de ayer, que todos los ganadores del concurso Cultura Viva Comunitaria empiezan a exponer sus proyectos, ¿no? Pero este espacio era más de disfrute para la ciudadanía, ¿no? Este espacio es un espacio de libre participación para las organizaciones, la gerencia organiza el espacio y las organizaciones se inscriben para poder presentarse y difundir su actividad, ¿no? Se realizó el domingo de 10 a 7 de la tarde, participaron 24 agrupaciones y asistieron más de 1.500 personas también, ¿no? Aquí podemos ver algunas fotos, ¿no? Realmente ese día se vivió una fiesta también, una fiesta en donde principalmente, digamos, el público fue infantil y familiar, ¿no? Se tuvo 17 funciones artísticas de teatro, música, danza, títeres, circo y también multidisciplinarias, ¿no? Hubieron talleres artísticos para niños, para adolescentes también, ¿no? Y también, digamos, para personas con ciertas, digamos, habilidades distintas. Hubieron conversatorios de círculo de saberes para conversar sobre temas de proyectos culturales vinculados a personas con discapacidad, empoderamiento de la mujer y atención a niños, niñas y adolescentes. Proyecciones audiovisuales de las organizaciones que trabajan sus creaciones audiovisuales, ¿no? Y proyectos de cine, y toda una tiendita cultural en donde las organizaciones pudieron exhibir, ¿no? En 15 stands cuáles eran sus productos, creaciones artísticas, ¿no? Y sumar así con la autogestión que ellos realizan para sus barrios, ¿no? Entonces queríamos compartir esa actividad adicional porque realmente ha sido un trabajo conjunto con las organizaciones muy importante, estaban todas muy agradecidas, y también con Gustavo, el subgerente, ese día conversábamos de lo importante también que ha sido retomar ese contacto, ¿no? Porque con la pandemia, pues, si bien el programa continuó, ¿no? Y continúa, no había habido ese espacio de las organizaciones en conjunto con nosotros trabajando el tema del arte y cultura, sino más bien de cada uno en sus barrios y nosotros asistiendo, ¿no? Entonces, ha sido este fin de semana un fin de semana de mucho trabajo, pero también de muchas alegrías y satisfacciones en torno al trabajo que realiza cada uno de los equipos, el equipo de Arte de Calle y el equipo de Cultura Vida Comunitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Fabiola Figueroa, gerente de Cultura, por esta muy importante exposición, informe de estos acontecimientos que, en verdad, pues como se ha mostrado, tiene articulado y tiene una influencia y un desarrollo, pues, en la comunidad, ¿no? Muy importante lo que nos ha compartido. Y yo quisiera, bueno, ceder el uso de la palabra si hay algún comentario, alguna expresión con respecto a este informe, alguna pregunta. Si no, podemos seguir con el siguiente informe. Bueno, comentar también que ahora al mediodía se está haciendo una inauguración. No sé si nos puede comentar un poquito, estimada Fabiola. Sí, están todos invitados, a los colegas y a los regidores. El día de hoy a las 12 inauguramos la última exposición del año en la Galería Pancho Fierro. Esta exposición se llama El oro que comes, del artista Sandra Nakamura y de los artistas Sandra Nakamura y Juan Carlos León. Y justamente busca visibilizar, ¿no?, la desconexión que existe, ¿no?, en la valoración de la labor agrícola y la extracción de la materia prima, ¿no? Y este proyecto fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria de artes visuales que se realizó en el marco de Lima Creativa, ¿no?, siendo cada proyecto beneficiado con 30.000 soles para la exposición, ¿no? Entonces estamos viendo también los frutos de todo el trabajo realizado con la comisión. Muchísimas gracias, señora Fabiola. Bueno, ahí tienen la invitación y la exposición va todo este mes, creo que hasta mediados de diciembre. Hasta el 27 de diciembre. 27 de diciembre, entonces la ciudadanía está informada también de esta muy interesante exposición, El oro que comes, en la Galería Pancho Fierro. Entonces, muchísimas gracias por la participación de la Gerencia de Cultura en estos informes. Y vamos enseguida con el siguiente punto, que es el informe de la Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. Creo que es así, estimada Carito, si nos puede comentar. Sí, creo que ese es el punto. Ajá, acá lo tengo. Y damos la bienvenida a nuestros estimados colegas de la Gerencia de Educación. Muy bienvenidos, muchas gracias. Buenos días, presidente. Un momento, por favor. Tengo un tema con mi cámara. Aquí estamos, estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación. Ahí está. Listo. Muy buenos días con todos, presidente, estimados regidores. Bueno, vamos a mencionar, ¿no? Vamos a presentar un informe sobre los resultados y lo que de alguna manera significó la 7ª Feria Internacional del Libro Lima Lee. Este evento importante que se llevó a cabo en el mes de septiembre. Debo mencionar que los resultados han sido muy interesantes. Como bien ustedes saben, el fin de nuestra 7ª feria es un fin social. Nuestra feria no solo ha sido un evento a todas líneas que podría verse como un evento comercial, sino que hemos también generado un espacio para que muchas editoriales independientes y también estas asociaciones de libros de segundo uso, como libreros de Quilca, Amazonas, puedan también tener un espacio para poder generar ventas y mostrar también sus obras y sus producciones. Cosa que en un evento tal vez más comercial, como muchas de las ferias que se llevan durante el año, hubiera sido un poco más complicado. Luego, dentro de la programación cultural también, dentro de las más de 200 actividades que hemos tenido culturales, ha habido una respuesta muy interesante de la comunidad académica, de los docentes, de las familias también que han visitado y nos han acompañado en las distintas actividades que hemos tenido. Debo también agradecer la participación de los diversos miembros de la comisión también que nos han acompañado en algunas de las actividades que hemos tenido durante los días de feria. La afluencia del público se ha dado de manera regular y sin ningún contratiempo, pese también a algunas limitaciones que hemos tenido a nivel presupuestal con relación a los temas también promocionales, las cuales hubiera ayudado mucho tener ese apoyo, pero hemos seguido adelante gracias al apoyo también de la nueva gestión, con nuestro gerente municipal, el ingeniero Netalí, y también con la nueva y con el apoyo también del alcalde Romero, quienes desde un primer momento, cuando se les habló y se les comentó de esta feria y lo que nosotros queríamos hacer y queríamos continuar con la visión que habíamos tenido desde el año 2021, se sumaron y hubo el apoyo también para que se dé esto, ¿no? Esperamos, gracias también a las ordenanzas, la 2283, la 2282, ordenanzas muy importantes que institucionalizan no solo nuestra feria del libro, sino también las actividades de promoción de la lectura, ¿no? Muy importantes para democratizar este acceso al libro y la lectura en los espacios públicos. Esperamos que también puedan ser continuados y por las gestiones venideras, ¿no? Esa es el sentir también de muchos de los aliados. Yo el día de ayer estuve, señor presidente, participando en una reunión con los libreros de la Cámara Popular del Libro de Amazonas, quienes manifestaban también ese agradecimiento hacia usted, hacia la comisión, por tan buenas ordenanzas, que estoy seguro ellos van a poder generar y tocar la puerta a la nueva gestión para que se continúe con todo ese trabajo y toda esa línea de acción que hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, voy a darle la palabra al señor Ángel Iglesias, jefe del programa Lima Lee, para que entre un poco más en el detalle ya con los resultados y algunos indicadores de nuestra 7ª Feria Internacional del Libro. Sin perjuicio de ellos, quedo acá atento a cualquier pregunta luego para poder responder. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimado presidente, Comisión de Educación y Cultura. Señor Christopher, gracias por la palabra. En esta ocasión, tal como se ha mencionado, podré dar detalle sobre los resultados de la ejecución de la 7ª Feria Internacional del Libro Lima Lee. A continuación, solo quiero acentuar algunos datos precisos sobre la ejecución de la misma, referente a los antecedentes, que se ha colgado en mi pantalla. Estaré hablando sobre los antecedentes, la descripción general, los objetivos, los resultados, y así como cada uno de los puntos sobre los feriantes, la programación cultural, la campaña de Ven con tu cole, la implementación de bibliotecas, la estrategia comunicacional y el público asistente de esta feria. Es importante mencionar que a través de la resolución directorial emitida el 4 de agosto del 2020, se declara como de interés cultural la ejecución de la Feria Metropolitana Lima Lee, y a la par la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura y de Asuntos Legales emiten la opinión mediante el dictamen que se menciona y siendo materializada la ordenanza 2283 a la fecha del 17 de diciembre del 2020. Esto nos da la posibilidad de institucionalizar esta iniciativa. Este año se llevó a cabo la 7ª Feria Internacional del Libro Lima Lee, del 15 al 25 de septiembre, ubicada en el Parque de la Exposición del Cercado de Lima. Para la presente edición se establecieron 3 ejes temáticos, que fueron la celebración del centenario del poemario de Trilce, de César Vallejo, el retorno a clases y la interculturalidad amazónica. Esto se fue desarrollando en mesas de trabajo junto con la comisión liderada por el señor Florentino Díaz. Asimismo, se establecieron, como ya es de conocimiento de todos, los objetivos, el objetivo general y objetivos específicos, como es promover y democratizar el acceso al libro y al fomento de la lectura en Lima Metropolitana mediante un espacio de encuentro literario entre escritores, editoriales y ciudadanía. Los objetivos específicos es promover la biodiversidad editorial del Perú, brindando oportunidad a las editoriales locales que se han venido afectadas por la pandemia del COVID-19. Establecer lazos entre los creadores nacionales y la ciudadanía en general a través de una programación educativa, cultural, virtual y fomento de la lectura. Así como también propiciar la participación de docentes y escolares en actividades de fomento de lectura en el marco de la feria. Los ejes temáticos, como se han mencionado, la conmemoración del centenario de Trilce, el retorno a clases, una educación de calidad, inclusiva y multicultural, y la interculturalidad amazónica valorizada al medio ambiente de la Amazonía. Ahora bien, podemos apreciar los resultados de manera detallada a continuación. Hemos tenido, en la participación de nuestros feriantes, 112 feriantes, hemos tenido 40 editoriales independientes, 3 asociaciones de libreros viejos, de Amazonas, de Quilca y de Camaná. Hemos tenido 61 expositores, 5 aliados internos, 11 institutos, 3 universidades, 58 editoriales, librerías o fondos universitarios y 7 aliados estratégicos. En cuanto a las ventas, como feriantes, hemos podido llegar a tener un monto total de 814.904 soles, venta de comida un total de 42.249, y en ventas total hemos llegado a recaudar 857.152 soles. Esto también podemos hablar de la programación cultural. Durante los 11 días de feria se llevaron a cabo un total de 291 actividades, correspondiente a la programación cultural y una exposición de libros de sistemas móviles, distribuidos en 6 espacios del Parque de la Exposición, y estuvieron acondicionados para albergar a más de 21.448 personas que asistieron a dichas funciones. Estas actividades se enmarcaron en los 3 ejes temáticos ya antes mencionados y permitieron el acceso a la cultura y el esparcimiento de los asistentes a la feria. Ahora podemos observar en pantalla un cuadro resumen de los diferentes espacios que se implementaron para promover el acceso a las diferentes actividades culturales. Como se pueden observar, hemos tenido conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, cuentacuentos, presentaciones artísticas, conciertos, talleres, reconocimientos, ceremonias, concursos, recital o monólogos, deportes, cortos de película, generando un total de diferentes actividades. Más de 21.448 personas han asistido a los diferentes espacios que se han promovido en la Fuente China, en el Pabellón Morisco, en el Espacio del Taurichusco, en las Áreas Verdes, en la Biblioteca Metropolitana y en el espacio que nos han cedido en el Mali. Ahora bien, hablemos de la campaña Ven con tu cole. Esta iniciativa ha pretendido promover la difusión cultural y literaria en los docentes y escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria de los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana para familiarizarlos en temáticas relacionadas en el libro y la lectura. Esto a través de la visita y participación de 95 instituciones educativas de toda Lima Metropolitana en todas las actividades educativas y culturales. Cabe importante mencionar, bajo este hecho, que la participación masiva desde primeras horas de la mañana en los diferentes espacios que se habilitaron ha sido una de las grandes sorpresas y alegrías que hemos llegado a tener en la ejecución de esta feria. Ahora podemos ver el cuadro resumen de la participación y asistencia diaria de los estudiantes de diferentes instituciones educativas. Por ejemplo, llegamos a tener hasta 1.400 estudiantes un día en el campo ferial, hemos llegado a tener 1.300, era una cifra variable según la participación y coordinación que se llegaba a tener con las instituciones educativas para asistir al campo ferial. Y hemos tenido un total de 7.127 estudiantes asistiendo y participando en nuestras actividades culturales. Ahora, hablemos de la implementación de bibliotecas y la articulación que se ha dado con las editoriales que participaron en el marco de la realización de esta feria. Hemos llegado a tener la implementación de 25 bibliotecas comunales, 63 bibliotecas escolares, y ha sido un total de 88 bibliotecas implementadas a nivel de Lima Metropolitana. Así también podemos hablar del detalle sobre la dotación de material bibliográfico en los diferentes espacios que se han habilitado. Hemos tenido un total de 2.125 textos para bibliotecas comunales, 2.300 nuevos textos para bibliotecas escolares, siendo un total de material bibliográfico entregado de 4.434. Podemos observar algunas de las fotografías de las activaciones y, sobre todo, en el campo ferial, muchas de las instituciones educativas que participaban retiraban su material bibliográfico para la habilitación de su biblioteca escolar. En ese sentido, la ejecución de nuestra feria efectivamente ha contado con una línea gráfica que nos ha permitido destacar nuestra presencia en las diferentes áreas de redes sociales, prensa o medios impresos. Está enfocada principalmente en el enfoque de Trilce bajo su poemario. Asimismo, dicha estrategia se desarrolló con la intención de poder tener mayor alcance. Ahora mismo podemos observar el detalle puntual sobre el alcance que hemos tenido en cuanto a notas de prensa, impactos de medios, entrevistas y difusión en medio y radio de TV. Sobre la inauguración de la feria, en las actividades más interesantes tenemos notas de prensa, el impacto de medios fueron replicados en portales como RPP Noticias, Agencia Andina, Caretas, InfoAve, Perú 21, entre otros. También tenemos los enlaces y compartiremos la presentación a toda la comisión para que puedan ver el detalle de lo que se hace ahora mismo. En los resultados de comunicaciones por nuestra estrategia, podemos ver que hemos tenido el alcance que se hace en continuación en cuanto a interacción, a reacciones, a comentarios, a compartidos, a posts subidos, a historias subidas, videos subidos o transmisiones en vivo. En estos resultados hemos tenido de la difusión de prensa, más de 30.000 volantes, 17 gigantografías en el campo ferial, y así como todo el merchandise que se puede ir entregando dentro del campo ferial para la difusión y la realización de la participación de todo el público que ha asistido. A ver, yo lo veo. Entre el público asistente, ya para concluir, hemos tenido un total de 124 stands, 45.129 visitantes en el campo ferial, 21.448 espectadores de nuestra programación cultural, y 7.127 escolares de la campaña Ven con tu cole. Sin más que agregar, quedamos atentos a sus consultas y comentarios. Muchísimas gracias, estimado Ángel Iglesias, jefe del programa Lima Lee, y a nuestro estimado gerente de educación, Christopher Cesevich, por esta presentación, este informe sobre la Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, que tuvimos pues también la suerte de poder recorrer, de poder participar en la inauguración, incluso también con alguna presentación, y que realmente pues constituye como una expresión más, una acción muy importante para poder promover este acceso al libro, a una feria como se ha mencionado, que no tiene pues un costo de ingreso y que además permite también el acceso a la comunidad de los libros, por ejemplo, lo que le llaman los libros de viejo, ¿no? Y entre otras la oferta cultural, la oferta de talleres, en fin, es lo que se ha podido también mostrar en la presentación, ¿no? Agradecemos mucho esta presentación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta presentación también, algún comentario. Si no, podemos pasar también al siguiente punto, ¿no? Estimada Carita, ahí está, estimado Marlon, creo que tenemos una consulta. Ah, no, ya. Como siguiente punto, sí. Proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre la Contraloría de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se encuentra el señor Marlon Alvarado, coordinador de la Unidad Funcional de Alcaldía, y la doctora Sandra Osorio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a tener conocimiento de esta última parte de la agenda. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, buenos días todavía. Sí, regidor, como comentó la señorita, estoy encargado de la UFI, de la Unidad Funcional de Integridad, aparte de mi labor de planificación. Entonces, por su intermedio, señor presidente, voy a exponer este proyecto de convenio interinstitucional entre nuestra institución, la Municipalidad de Lima y la Contraloría General de la República. Ya, un segundo. Ok. El presente convenio va a ser suscrito por el Contralor General de la República y nuestro alcalde metropolitano, el arquitecto Romero, ¿no? En este caso también se identifican como coordinadores de este convenio una vez que se haya firmado por parte de la Contraloría, que sea el director general de la Escuela Nacional de Control, y para el caso de la Municipalidad de Lima, que sea el coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional. Ahora, para hablar del objeto del proyecto, este proyecto tiene como objetivo establecer mecanismos de colaboración entre pues, ambas instituciones, pero en el ámbito académico y cultural. Para resumir un poco los productos que va a obtener básicamente la municipalidad, en todo caso, que va a entregar la Contraloría, se pueden dividir en dos grupos. Uno es tres becas mensuales, integrales para los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana para que asistan a programas y cursos de la malla curricular que publica en su página web la Escuela Nacional de Control. Y por otro lado, otro beneficio que va a recibir la Municipalidad están dos jornadas de capacitación o conferencias como máximo al año con una duración máxima también de 12 horas lectivas. Entonces, estos son los dos. Básicamente, el objetivo de este convenio es este servicio que nos daría la Contraloría, ¿no? Los programas y cursos, como ya mencionado o adelantado, los programas y cursos de las mencionadas becas pertenecen al programa curricular de la Escuela Nacional de Control y que están pues colgados en su página web. Resaltar, pues evidentemente que este convenio no irroga gastos para ninguna de las instituciones y principalmente para la Municipalidad de Lima, Estas becas van a ser integrales, no tienen ningún costo, y las capacitaciones anuales tampoco. Entonces, como bien se establece en el cuerpo del convenio, y aquí resaltamos, no supone ni implica el pago de contraprestación económica alguna entre ambas instituciones. Señala en otra parte, en la cláusula sexta, que pueden haber solicitudes adicionales, o en caso de haber solicitudes adicionales al marco de este convenio, habría que firmar un convenio aparte, digamos, ¿no? Si se requiere una capacitación más específica. ¿Quiénes serían los beneficiarios de este convenio? Pues, en general, todos los trabajadores, funcionarios y servidores que mantengan vínculo laboral con la Municipalidad de Lima. Ellos pueden acceder tanto a las becas como a las capacitaciones. Se incluye a los regidores también metropolitanos, pero en este aspecto los regidores podrían solo participar de las capacitaciones, de las dos capacitaciones anuales. Ahora, de este gran grupo de trabajadores o colaboradores, por así decirlo, que corresponde a alocadores de servicios, ellos también solo podrían acceder a las capacitaciones generales, estas que se darían dos veces al año. Entonces, en general, sí estamos abarcando toda la población, digamos, de colaboradores de la Municipalidad de Lima. Pues, ¿cuál es la importancia de este convenio una vez suscrito? Es que se enmarca, ¿no? Pues dentro de esta política de prevención de la corrupción y promoción de la cultura ética que ha venido un poco impulsada desde esta gestión, ¿no? Y evidencia de eso es la creación de la UFI, precisamente, ¿no? Que es la unidad que está de alguna manera promoviendo esta firma de este convenio, ¿no? Y bueno, qué mejor forma de recibir capacitación en temas de cultura ética que de la misma Contraloría y de acceder de manera gratuita a su malla curricular académica, ¿no? ¿Qué compromisos tenemos? Bueno, ya he adelantado lo que vamos a recibir nosotros, que nos daría la Contraloría, que son las 3 becas mensuales para el personal de la municipalidad y las 2 capacitaciones anuales. En el tema de las becas, ellos sí nos dan la certificación digital correspondiente, o sea, sale a nombre de la Escuela Nacional de Control, pero en el caso de las capacitaciones, los certificados tendrían que ser emitidos por la misma municipalidad. Es un tema de ordenarnos ahí, ¿no? Ahora, respecto a qué cosa se debe comprometer o se está comprometiendo la Municipalidad de Lima, bueno, son varios puntos, aunque si hacemos el balance salimos bastante ganadores de este convenio. La Municipalidad tiene que dar asistencia técnica a la Contraloría al desarrollo de sus objetivos institucionales. Debe de alguna manera promover el intercambio de experiencia, ¿no? De todos los conocimientos que tengamos, también compartirlos con la Contraloría. Evidentemente, cumplir de manera diligente y oportuna lo establecido en el marco del control gubernamental. Y finalmente, de alguna manera, servirles de vitrina para usar nuestros canales de comunicación, como la web, paneles, redes sociales, y cualquier otro instrumento institucional comunicacional para difundir materiales e información de la Contraloría. O sea, servirles de altavoz también para llegar a nuestros usuarios o vecinos con el fin de promover la integridad pública, el control gubernamental, la prevención y la lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Este convenio tendría una vigencia de 3 años, contados desde la fecha de la suscripción. Evidentemente puede haber una renovación de este convenio. Bueno, ahí establece un plazo máximo para ponernos de acuerdo para una nueva a una ampliación de la vigencia, ¿no? Pero en sí está previsto una vigencia de 3 años. Y eso sería lo que tenía para exponerles, señor presidente, si tienen alguna consulta al respecto. Muchísimas gracias, estimado Marlon Alvarado, representante de la UFI, muchas gracias por esta exposición, creo que ha quedado muy claro en qué consiste ese convenio, los beneficios, por supuesto, y la trascendencia del mismo, ¿no? Yo creo que coincidimos en que es muy importante la posibilidad de promover estas capacitaciones y que además saludamos el hecho de que pues, se incorpore a todos los colaboradores de la corporación municipal, ¿no? Es muy bueno eso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre este convenio, me parece que está bastante claro su objetivo y su trascendencia. En todo caso, estimada Carito, correspondería hacer la votación. ¿Qué es lo que vendría ahora en estos momentos, estimada Carito? Muchas gracias. Sí, regidor, se somete a consideración para la correspondiente votación de ustedes. Muchísimas gracias, estimada Carito. Entonces, bueno, tenemos este convenio interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Contraloría General de la República, teniendo pues ya la exposición clara y el corpus del convenio en sus respectivos espacios, queridos colegas, creo que podemos proceder entonces a la votación de este convenio. Bueno, en términos de, vamos a realizar esta votación consultando, colegas, si hay algún regidor o regidora que tenga algún voto en contra o en abstención para la aprobación de este convenio. Sírvase, por favor, expresarlo en estos momentos. No habiendo ningún voto en contra o en abstención, este convenio entonces queda aprobado por unanimidad. Agradecemos muchísimo la participación y creo que es el último punto de agenda, ¿no? Entonces tenemos esto como último punto de agenda, reiterar en todo caso el envío del proyecto de ordenanza el día viernes, como entendido el viernes es, vamos a ver reunirnos para seguir trabajando el proyecto de ordenanza sobre los municipios escolares y que prontamente pues también lo podamos dictaminar a través de esta comisión. Entonces, agradecemos muchísimo. Vamos culminando con esta sesión, que ha sido una sesión breve, pero también bastante nutrida por las exposiciones. Y nos vemos entonces en la siguiente sesión de comisión. Muchísimas gracias a todos y todas, de verdad, que tengan un buen día. Hoy día, día del eclipse, de luna, entonces tenemos un eclipse importante también, un acontecimiento astronómico que nos va a permitir pues también otras visiones. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias.